ciencia enfocada en las mujeres, pero de verdad comprometida a un punto que a veces hasta pierde plata. Bueno, y ahora, hace un tiempo atrás, como le pasó quizás a Aristegui en Bariloche, dijo: a ver, si esto no abre en el cuadro, invento un cuadro. Y de repente empezás a construir una forma de ver la política diferente. Y hoy te lleva a un punto de, hiciste una presentación en desfavor de Iván Fernández de Lavapueblo para que no pueda candidatearse. Sí, hice una impugnación que trabajé el fin de semana para poder hacerla, ya que oficializaron listas, nos notificaron el viernes pasado, a las 12:30 del mediodía. Para el viernes a las 12. Sí, 12:30. ¿Y cuál es el paso? Te notifican de esta, van a hacer la lista y qué tiempo tenés para impugnar a alguien. 24 horas, según la Sábado. ley 12 de Chubut, ¿no? ¿Incluye sábado o no? Según cómo trabaje el Tribunal Electoral, ¿sí? Nosotros somos independientes en Lago Puelo por la Carta Orgánica. Entonces hay un Tribunal Electoral Municipal que tiene las mismas funciones que un Tribunal Electoral Provincial. Entiendo que el Tribunal Electoral Provincial trabajó, no se tomó el feriado, trabajó todo el fin de semana, hasta las 12 de la noche trabajaba. Pero bueno, en este caso, como es la primera vez que se constituyen como tribunal en Lago Puelo, bueno, Había un no poquito trabajaron, sí, claro, no trabajaron y están como, bueno, se está aprendiendo, todos estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, impugné hoy es miércoles, ¿no? Sí, Claro, yo porque hasta el fin soy de eterno los semana días. yo hablé con el sector de Fernández, no había impugnaciones donde sabían ellos. Claro, yo también tenía la misma información y algo que me dio mucha bronca porque, bueno, en realidad no, yo no estoy ni por ningún cargo, no estoy haciendo nada, absolutamente nada, soy apoderada, sí, de una lista, pero apoderada legal para presentar los papeles de unos comerciantes que se presentan, que están contra la casta, ¿no? Bueno, nada, me gusta que participe gente que se queja todo el tiempo en el Facebook, o nos quejamos todos, y esta es una forma de que, bueno, puedan participar. Pero es eso nada más. Después, bueno, vos ya me conocés, donde no me gusta, me voy, donde me gusta, participo, donde veo que no es, me voy y cambio de opinión, y creo que todo lo podemos hacer. Me pasó también en Río Negro. Claro. Y le está pasando a todos. Por eso te comparaba con Carlos Aristegui, presidente de la CEP, que es el mega organismo de Bariloche. Rompió con el PRO y se fue al ARI y presenta candidatura porque sintió que todo era lo mismo y dedocracia, ¿vio? Exacto. Y lo que observé, como yo en alguna oportunidad te dije, siempre me quejo de los que espero más. De los que no espero nada, de los que ya sé que son todos iguales, no me quejo. ¿Sí? Siempre castigo de alguna manera de los que espero, porque me hicieron confiar en alguna Claro. oportunidad. Vi que nadie había presentado una impugnación a un señor que está condenado, con sentencia firme, con doble instancia, conforme, con el Superior Tribunal de Justicia. Y Pero no fue bueno, sobreseído de eso, Marce, porque... no, lo que le pasó a este señor, a Iván Fernández, es que su defensor solicitó una morigeración de la condena, de una parte de la condena, porque era un año de prisión, ¿sí? Y la parte de inhabilitación perpetua. Y le morigeraron de alguna manera la parte de la habilitación. Lo habilitaron, Iván Fernández está habilitado por sentencia judicial, pero está habilitado en los lugares donde no haya leyes de ficha limpia. Y Lago Puelo, desde la Carta Orgánica Nueva, tiene esto que se llama ficha limpia. ¿Qué significa ficha limpia? Ficha limpia que no tiene que tener una condena, no tiene que tener una condena firme, ¿sí? Parte nuestro sistema constitucional en Lago Puelo, desde la Carta Orgánica, que es nuestra constitución, ¿sí? Donde están los requisitos en el artículo, no lo vas a encontrar en la parte de para intendentes, sino que te remite a la parte de concejales, que son los mismos requisitos para poder postularse. Ahí figura en una parte que no se aceptan los condenados. Pero a su vez reglamenta
esa parte de la Carta Orgánica la reglamenta y adhiere a una ley provincial, la de ficha limpia, la ordenanza, ¿sí? La ordenanza del 2020 del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante es nuestro legislativo, ¿sí? Es nuestra representación. Esa ordenanza, ¿sí? Lo dice bien clarito, está sobre los condenados, no pueden postularse. Pese a que él fue 3 veces o 2. No tengo idea, porque yo no tengo ni el gusto de conocerlo, Iván Fernández. Vos sabés que yo llego a la comarca cuando en 2015, o sea, claro. 2015 empezaban a venir los nuevos gobiernos, ¿no? Claro, y se fue Las Neves también y empezaba un poquito toda esa etapa. Sí, por eso lo mío no es personal, es jurídico. Es jurídico y por otra parte un poco de bronca también fue. Pero bronca y dirás, bueno, hay un candidato que se presenta, que es un colega, sí, por Cambiemos. Hugo Cancino. El doctor Hugo Cancino. Sí. Tiene un estudio jurídico también, súper grande y antiguo. Sí. O sea, tiene todas las herramientas, muchas más herramientas quizás de las que tuve yo para poder impugnar y no lo hizo. Y yo lo que esperaba era eso. O sea, cuando hablamos de un cambio, sí, el cambio tiene que ser real. A mí, yo te contaba en privado, hace un tiempo atrás le escuchaba al Oso Santa Cruz, acá de Bolsón, que es el asesor de Bruno Pogliano, cuando le tocó impugnar a Gustavo Buenelaf por un montón, él argumentaba como 5. Uh-huh. Y él decía, es mi deber hacerlo. Exacto. Es un deber ciudadano, no político. Mira, Rodri, yo primero quiero... No fui notificada de la resolución aún porque hasta mañana, al mediodía, me tienen que notificar a mi domicilio electrónico, ¿sí? Pero parece que se filtró la información. ¿Puedo mencionar el medio? Sí, que fueron varios bonito. Medios sí. Los que pusieron. Uno se llama Jornada. Que es el diario de prácticamente de Chubut. Ah, bien. El Tribunal Electoral dio lugar a las impugnaciones contra Iván Fernández. Sí, y bueno, habla de lo que opina él, dice que es como una persecución política, lo citan, partidaria. Lo citan, lograron tener una nota con Iván. Y por lo visto, sí. Yo me vengo a enterar ahora, hace minutos. Yo hablé el fin de semana con gente de prensa de Iván, la semana que viene, en teoría, si esto vamos a tratar de tenerlo acá en el piso, para que él también tenga su espacio. La verdad que para mí es súper interesante estar con Iván por un montón de cosas. Pero también ahora con el tema de esta impugnación, como para hablar, bueno, ¿cuál va a ser su costado? Ponele que no vaya, ¿se va al costado de Ramiro Ibarra, por ejemplo? Ah, no tengo idea de estrategias electorales, porque no lo hice con ese fin. Yo lo hice con el fin de como ser ciudadana, que necesito hacer esto, como jurídica, necesito hacerlo, porque nadie lo había hecho. ¿Qué pensás del silencio? Porque a mí, una vez cuando me estaban educando, vio que uno es bastante mal educado, me dijeron, una vez que vos tenés la información no te podés hacer el boludo. Porque, ¿sabés qué pasa? La conciencia te corroe. Yo creo que son tan corruptos como el corrupto. Es fuerte. El que no actúa... Pero para mí es blanco o negro. A ver, y sí, estás permitiendo algo, a ver, estás violando la constitución de tu pueblo, ¿se entiende? O sea, no queremos más corrupción. Vos sabés lo que trae la corrupción. La falta de hospital, estamos con el hospital destruido. Bueno, Lago Pueblo está destruido. Si la provincia está destruida. Todo en base a la corrupción. Ahora, también podría ser una isla entre tanto quilombo, porque Lago Pueblo recibe turismo, recibe un montón de flujos de... Era bellísimo. Era, lamentablemente, tengo que decir, era. 4 años lo devastaron. Tenemos un ser ahí, un ente, como intendente, que, no sé, yo le digo, sin sangre. No sé. Tengo que invitar a Karina... Salguer, no, a no, Karina. Es, ah, Carola, me parece. Carola, sí. Para también darle la oportunidad a ella, y bueno, ella está en ese espacio también, ¿no? Para ver qué piensa. Creería que sí, la verdad que no tengo identificado, sí, Es un mail que se lanza como precandidata, así que por supuesto la vamos a invitar. Porque acá no hay nada personal, uno tiene su postura, usted la conoce, porque yo la digo, pero después todos tienen el derecho a poder hablar. Que la idea es esa, aclarar, como aclaré hoy en otro medio, no es una casa de brujas. Es que participen todos, pero que sean limpios.
O sea, no por ser político, yo entiendo que tienen que tener estrategias, ¿sí? Pero todo tiene un precio. La corrupción no. ¿Vos sos anticorrupción? Sí. Lógico. ¿Te molesta la corrupción? Me molesta. Me molesta. Yo no le debo nada a nadie. Pueden venir, revisar mi pasado, hacer lo que quieran. Pueden ver, quizás mi vida está en Facebook, ¿sí? Los invito a mirarla. Soy una trabajadora y nada más. Que he apoyado como ciudadana, nunca como funcionaria, nunca con un cargo, nunca aspirando a entrar en el sistema, para nada, porque siempre mi vida fue trabajar para mis dos hijas, nada más que eso. Y yo lo que pido a los políticos es que cuando hacen este tipo de cosas piensen en su familia. Yo cuando hacen este tipo de cosas y no piensan en sus hijos, digo, son lo peor, porque digo, no les importa ni eso. O sea, cuando ya no te importan tus hijos, o qué pueden opinar tus hijos, qué le dejas a ellos. ¿Y no es más fácil quedarse en casa mirando tele? Sin trabajar, por ejemplo, esta impugnación. Por supuesto. Por supuesto que es más fácil que lo haga el otro. Y si no lo hace, bueno. Como Pareto, ¿vio? Pero 80-20. Alguien lo tiene que hacer. O sea, yo con esto le dejo el mensaje nada más que a mis hijas. Eso es lo que me importa a mí. A mí no me importa si el vecino le parece que no, que déjalo pasar. No, porque yo entiendo cuáles son las consecuencias de la corrupción, ¿sí? A mí me alcanza solamente que le quede el ejemplo a mis hijas, de que su madre hizo algo para un granito de arena, porque yo con esto no voy a terminar la corrupción del país, lógico, ¿sí? Pero es un granito de arena, me dediqué, dejé trabajo aparte, acumulado, para dedicarme a esto, ¿sí? Porque les presenté una impugnación de 40 páginas, no una de dos páginas, ¿sí? Entonces me dediqué todo el fin de semana a eso. Les saqué, resté tiempo, pero les expliqué. Les dije, hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo. Tenga el costo que tenga, y no sé si tendrá algún costo. Para mí no lo tiene. ¿Cómo ves el país? Triste. Muy, muy triste. El Día de la Bandera, muy triste, con lo que pasó en Jujuy. Tapando un poco con lo que pasó en Chaco, esa pobre chica. Esos caudillismos. ¿Viste la serie esta Argentina 2001? La que habla del tiempo de la Rúa, salió por Star. Sí, la alcancé a ver, no sé, capítulos creo, sí, pero me lo vi de no, una. Aparte, sí. Si le gusta la política no puede dejarla. Sí, me gustó y le mostré, también lo vi con mis hijas y mostré, ¿no? Eso que ellos no vivieron, les comentaba cómo estaba yo en ese momento, dónde estaba yo en ese momento y cómo lo sufrí yo en ese momento. La verdad que está me gustó mucho y ahí se ve mucho el juego de la política, ¿no? De los que son políticos. Pero escúchame, al día de hoy, estoy mandando, les cuento a los chicos, el Zoom al equipo de Bariloche. ¿Al día de hoy están los mismos candidatos? Sí, es el mismo rosca. El que está misma atrás, ¿te asusta más la sombra que el que está adelante? Es la misma rosca y es una pena, porque ese es el precio de cómo está la Argentina. Uh-huh. Por eso yo valoro también... esto, que se junte gente común y que se animen a participar. Te quiero decir algo, que si esto es cierto, lo que dicen los artículos de que la impugnación prosperó, felicitar a mi colega, a la doctora Paula Vera, que está como presidenta del tribunal, sí, porque entendió entonces los fundamentos jurídicos por los cuales fui. Y a los integrantes del tribunal que votaron a favor y votaron en contra de la corrupción, ¿sí? Sí, es así. Todavía no estoy notificada, veremos, voy a esperar mañana notificarme. Y si no, para la seguiremos. Muy bien. Marce, gracias por venir. Saluda a toda tu hermosa familia que te vino a acompañar. Gracias por hacer el esfuerzo de venir a esta Bolsón. A veces son distancias, es tiempo, es familia. Gracias. Gracias a vos. Cuando volvamos nos vamos hasta Bariloche a hablar con Carlos Aristegui.